En el mundo del fútbol, cada jugador tiene un rol y una posición específica en el campo. Una posición que se destaca del resto es la del portero. Los porteros desempeñan un papel crucial en la defensa de su equipo, siendo la última línea de defensa antes de que el balón entre en la portería. Una característica distintiva de los porteros es el uso de un uniforme diferente al de los demás jugadores. En este video te diré las razones detrás de esta elección y analizaremos la importancia de los uniformes de los porteros en el fútbol. 1. Identificación visual. Una de las principales razones por las que los porteros usan otro uniforme es la identificación visual. En un partido de fútbol, es esencial que los jugadores y los árbitros puedan distinguir rápidamente al portero de los demás jugadores. El uso de un uniforme diferente ayuda a lograr esta distinción visual de manera efectiva. Los porteros suelen usar colores brillantes y llamativos, como el amarillo, el naranja o el verde neón, que contrastan con los colores más comunes de los uniformes de campo, como el rojo, el azul o el blanco. Esto facilita la identificación del portero tanto para sus compañeros de equipo como para los oponentes, lo que puede ser crucial en situaciones de juego rápido o cuando se necesita una rápida comunicación en el campo. 2. Protección y visibilidad. Otra razón importante para que los porteros usen otro uniforme es la protección y visibilidad. Los uniformes de los porteros suelen estar diseñados de manera diferente a los uniformes de campo para brindarles una mayor protección. Estos uniformes suelen tener acolchado adicional en áreas clave, como los codos, los hombros y las rodillas, para ayudar a amortiguar los impactos de los disparos y las caídas. Además, los uniformes de los porteros suelen tener elementos reflectantes o detalles brillantes que aumentan su visibilidad, especialmente en condiciones de poca luz. Esto permite que los porteros sean fácilmente detectables tanto por sus compañeros de equipo como por los árbitros, lo que contribuye a una mayor seguridad en el campo. 3. Diferenciación de roles. El uso de un uniforme diferente para los porteros también ayuda a diferenciar su rol en el equipo. Los porteros son los únicos jugadores autorizados a tocar el balón con las manos dentro de su área de portería. Esta regla es fundamental en el fútbol y distingue claramente la función de los porteros de la de los demás jugadores. El uniforme diferente es un recordatorio visual constante de esta distinción de roles y ayuda a mantener claras las responsabilidades de cada jugador en el campo. 4. Tradición y legado. El uso de un uniforme diferente para los porteros también tiene una larga tradición en el fútbol. A lo largo de la historia, los porteros han usado uniformes distintivos para destacar su posición en el juego. Esta tradición se ha mantenido a lo largo de los años y se ha convertido en parte integral de la estética del fútbol. Los uniformes de los porteros a menudo presentan diseños únicos y llamativos que los hacen destacar en el campo. Esta tradición y legado contribuyen a la identidad y la historia de los porteros en el fútbol. 5. Marketing y comercialización. Por último, pero no menos importante, el uso de un uniforme diferente para los porteros también tiene un componente de marketing y comercialización. Los uniformes de los porteros suelen ser populares entre los aficionados y se consideran artículos de colección. Los fabricantes de equipos deportivos aprovechan esta demanda y lanzan regularmente nuevos diseños y colores de uniformes de portero para atraer a los fanáticos y generar ingresos. Esto crea una oportunidad para que los porteros se conviertan en embajadores de marca y aumenten su visibilidad tanto dentro como fuera del campo. Si te gustó el video, no olvides, suscribirte.